Estamos ante el último Assassin's que vamos a probar para el canal durante un buen tiempo. Solo nos faltan dos por ensayar, el Assassin's Creed que viene a ser el 1, que es el inicio, y nos falta el Mirage, que es el último. Vaya coincidencia, nos falta el primero y el último. Y bueno, hoy vamos a darle a Valhalla, solo por el nombre ya le tengo unas ganas terribles. Además que ya hace parte de la última generación, debe tener unas mejoras brutales. Esta es una odisea vikinga que te sumerge en una época de conquistas, mitos y batallas que han quedado grabadas en la historia. Nos convertimos en Eivor, un guerrero o guerrera vikinga, sí, realmente ahora preguntan qué quiere ser, si niño o niña, en busca de la gloria, honor, venganza y un hogar en tierras inglesas, navegando a través de un mundo vasto y lleno de posibilidades donde cada decisión que tomas moldea tu destino y el de tu clan. Hola, yo soy Alucard y veamos cómo era este juego en PlayStation 5. Mira, cuando empezamos a zarpar con el Drakkar en las heladas aguas del norte, sentimos el llamado de la aventura, el hambre de conquista que recorre por las venas de Eivor. La Inglaterra anglosajona, con sus verdes campos, misteriosas ruinas y ciudades fortificadas, se despliega ante nosotros como un lienzo esperando ser pintado con las historias de nuestras hazañas. Pero esta tierra no te recibirá con los brazos abiertos. Cada reino, cada líder ve en ti tanto un enemigo como un aliado potencial, y dependerá de nosotros forjar alianzas o desatar el caos. Esta es una innovación que no esperaba en un Assassin's. La nueva generación de consolas permite que el juego brille con una nitidez y detalle que nos deja sin aliento. Realmente me siento contento de poder jugar con tantos detalles gráficos, la verdad ya me hacía falta un juego así con un nivel gráfico bien alto. Desde la luz del sol que se refleja en la nieve de Noruega, hasta las sombras que se alargan en los bosques ingleses al atardecer, cada paisaje es una obra de arte que te sumerge más y más en este mundo nórdico. Los detalles en la arquitectura, los trajes de los personajes y las armas, todos están cuidadosamente diseñados para transportarnos a la era vikinga, donde el acero y el valor eran lo único que separaba la vida de la muerte. Este juego está bastante bien en cuanto a gráficos. Hay algo que debo mencionar y es el combate. En Valhalla es bastante brutal y visceral, una verdadera prueba de nuestra habilidad como guerrero. Eivor puede manejar una variedad de armas, como hachas y espadas, por ejemplo. Bueno, mis favoritas eran empuñar un arma en cada mano, y cada golpe que damos se siente pesado y letal. Las batallas son intensas, con enemigos que nos rodean, y cada movimiento puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Además, las incursiones en monasterios y fortalezas, donde nosotros y nuestro clan arrasamos con todo a nuestro paso, son momentos llenos de adrenalina, donde la ferocidad vikinga se desata sin piedad. Hay que tener en cuenta el medidor de estamina, que también es un agregado en esta entrega y que realmente no creo que sea necesario en Assassin's Creed, pero bueno, lo tenemos. Este título no es solamente guerra y conquista, también es una historia profundamente humana. A lo largo del viaje, Eivor se enfrenta a dilemas morales y decisiones que no solo afectarán su vida, sino la de su gente. Debes forjar una alianza que podría asegurar la supervivencia de tu clan, aunque que signifique traicionar a un amigo, o persigues la venganza, aunque ello conlleve sacrificar la estabilidad que has trabajado tanto por conseguir. Estas decisiones te desafían a pensar más allá del combate, a considerar las consecuencias de tus acciones en un mundo donde la política y la moral son tan afiladas como las espadas y hachas que empuñamos. En este juego, como en los últimos de la saga, podemos personalizar a Eivor, desde su apariencia hasta sus habilidades, creando un personaje que refleja tu estilo de juego, ya sea que prefieras el sigilo, eliminando a tus enemigos desde las sombras, o que optes por una confrontación frontal, destrozando a tus oponentes en el campo de batalla. Valhalla te da la libertad de ser el vikingo que tú quieras ser. Sí, la Barbie Girl. No, mentira. Pero aunque es bonito el árbol de habilidades, siento que en lo personal no estaba nada chévere de navegar. No me gustó mucho. Y ojo, esto es una decisión personal. A mí realmente no me atrapó este árbol de habilidades. Uno de los aspectos más fascinantes de Assassin's Creed Valhalla es cómo entrelaza la historia vikinga con la mitología nórdica. Las visiones de Eivor, los encuentros con dioses y criaturas de mitos nórdicos y las exploraciones en los reinos de Asgard y Jotunheim. Eso le pone una dimensión épica y mística a la narrativa. Estos momentos se elevan el juego de una simple saga de conquista a una epopeya donde el destino de los dioses y los hombres se entrelazan en un tapiz de gloria y estrategia. La verdad es que este añadido es bien brutal para la saga y la verdad se siente bastante genial jugar este juego con este tipo de temática. El viaje de Eivor también es una exploración de la identidad. ¿Es Eivor un conquistador, un líder, un asesino o simplemente alguien que busca un lugar al que llamar hogar? A lo largo del juego, esta pregunta resuena
una y otra vez, mientras Eivor lidia con su herencia, su lealtad a la hermandad de los asesinos y su deseo de asegurar su futuro para su clan. En el fondo, Valhalla es una historia sobre la búsqueda de pertenencia, sobre encontrar un propósito en el mundo que cambia rápidamente y sobre la lucha por dejar una marca en la historia. Todos quieren ser recordados. Pero si queremos criticar un poco el juego, se puede decir que la historia principal y las actividades secundarias pueden ser bastante largas. La historia puede hacer que el juego se sienta agotador o repetitivo para algunas personas, y ahí me debo incluir. El ritmo puede decaer en ciertos momentos. Mira, el juego se ve genial, los modelos de los personajes y los enemigos se ven brutales, pero la inteligencia artificial de los enemigos puede ser bastante inconsistente, a veces ofreciendo poca o nula resistencia o comportándose de manera predecible. Y lo que no puede faltar en Bugisoft, ciertos bugs que se presentan en la exploración del mundo abierto, no interrumpen tu jugabilidad o te dañan la experiencia, pero están ahí y están presentes y te pueden sacar de la inmersión. Pero óyeme, no todo es malo, la primera impresión importa y este juego te da un inicio brutal. Ojo, no de inmediato, sino después de una pequeña intro de calma, todo se sale de control en 0, segundos. Y encima se complementa con los gráficos, que están brutales. La calidad del agua me dejó muy sorprendido y esto genera unos paisajes dignos de wallpaper. ¿Deberías jugar Assassin's Creed Valhalla en PlayStation 5? Men, los gráficos están brutales, pero tengo que decirte que el juego dura mucho, creo que unas 50 horas por ahí. Si no te molestan las historias largas, este juego es para ti. De lo contrario, nah, dale like. Chao. Debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo para ocultarla de tu objetivo. No tengo intención de ocultar esto y preferiría no cometer el mismo error que habéis cometido vosotros.